Como hijo, y ustedes díganme que pregunten lo que quieran. Estamos listos. Quedamos que nos iban a pagar. ¿Qué le hacemos? Al frente tantito, por favor. Gracias. Es lo que quieran preguntar, aquí estamos listos. A ver, ¿de qué lado? Francisco Novoa, de Ciber Comunicaciones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo percibe Luis Álvarez la carrera del Aragán a lo largo de estos 26 años? ¿Y qué significa también esta, la carrera de Luis o del Aragán ahora con intolerancia? Todo se resume a trabajo, a evolución. Hemos sido un grupo que ha ido evolucionando musicalmente. Y el hecho de estar ahorita con intolerancia, pues es un buen paso ya para poder hacer todo el trabajo que tenemos que hacer, la distribución, promoción, etcétera. Pues sí, somos independientes ahorita y creo que es un buen momento de... No hay mejor momento que este como para estar con intolerancia y estamos muy contentos. Y en relación a tu carrera, justamente, ¿qué te dicen estos 26 años? Mucha experiencia. Hemos rodado de acá para allá. Pásenme. Hemos estado tocando mucho todo el tiempo, madurando el sonido de Aragán, evolucionando, tratando de proponer siempre algo diferente. No inventamos nada, simplemente tomamos diferentes influencias de toda la música que he escuchado toda la vida. Entonces, pues, es una carrera pues ya larga, 26 años, y a trabajo se resume todo. Trabajo, proponer, hacer música, gustar de la música. ¿Qué tal? ¿Cómo fue este salto de este rock nacional a blues? Pues de pronto se dio, no se planeó, simplemente saqué la parte blues que tengo. Mi influencia bluesera también, como también tengo influencia tropical, metalera, punketa, de todo tipo. Entonces, como que fue darle por ahí, buscar el hilo. Se dio la oportunidad de conocer este señor, este importante señor que está aquí, Otto Junior Boy Jones, un legendario guitarrista de blues que ha tocado con personas tan interesantes, Otto, y talentosas como Freddie King. ¿Están tocando las cámaras de atrás? ¿Acá? Aquí. Mi derecha, y bueno, se da la oportunidad de conocerlo. Es muy amigo de un muy buen amigo mío que se llama Agustín Padrón, que vive en Dallas, Texas, y se da la coincidencia de conocerlo, de proponerle canciones del Aragán, que es algo bien difícil porque en el circuito blues pues son así como muy recelosos para aceptar. Y sobre todo que no es en inglés. El rock es en inglés y el blues es en inglés también. Entonces estaba ante el primer obstáculo, que era el idioma, por ejemplo.
y la forma de cantarlo. Y este, pues les presenté mis canciones. Al principio como que no les cayeron muy bien porque decían, ¿cómo vamos a tocar blues en español? Es decir, eso es imposible. Tú tocas mariachi. Más bien. Entonces, este, se prendieron al ir escuchando las armonías y preguntaban mucho de qué hablaba cada canción. Se fueron prendiendo y se dieron cuenta de que sí, se podía hacer este trabajo. Que sí, este, podían entrarle y con mucho gusto lo hicieron. Luis Piña de Pizarro. ¿Qué tal, Luis? Yo tengo una duda. ¿Por qué sacar tu producción en CD y específicamente en iTunes en una era digital en la cual hay muchísimas plataformas locales para escuchar música? ¿En algún momento se van a subir en otras plataformas? En todas, sí. Sí, aquí con Intolerancia lo vamos a hacer. Ahorita de entrada lo sacamos en CD y en iTunes, para empezar. Pero sí va por todos lados. Jorge Herrera, de Cuadro TV, disculpe. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué le aporta al barrio? Me jala al barrio. No, pues yo creo que para mí es un orgullo haber logrado esto. Sobre todo por la comunicación musical que se logró con estos músicos experimentados y tan valiosos. Yo creo que es llevar esto a mi gente, llevarles algo de calidad con alguien que está tocando la guitarra realmente de una manera importante, y esa base en la batería, el bajo, no se diga el teclado, este, pues... Es como decirles, tengo un hijo interesante, hermoso. Es un libro más que se los traigo del barrio para el mundo. Yo creo que es más bien es la aportación de acá para allá. Luis, acá atrás, Roberto de Rock and Rollario. Acá atrás, arriba. Luis, háblanos un poquito más de la producción. También Felipe, que nos hable un poquito más de la producción del disco, cómo lo produjeron, en cuánto tiempo, quiénes fueron los cómplices, todos estos detalles. Ok. Aquí el señor Felipe Sosa, un gran guitarrista mexicano, y el señor Jerónimo Ferraez me ayudaron en la mezcla. Les traje todo el desorden que traía ahí grabado, y ellos pusieron el talento, el oído, para poderme sacar de ese embrollo que yo traía ahí. Que, bueno, estaba realmente, fue sencillo, ¿no? Como que fluyó. Fluyó porque la propuesta era como que el grupo sonara como si estuviéramos en una sala, y en la sala de tu casa y tocando, y que sonara directo y crudo, sin tanto efecto. Entonces, así como se logra escuchar el disco. ¿Cuál era la pregunta principal? Sí, todo el proceso de producción. El proceso de producción, realmente te digo que conocí a Junior Boy. Ensayé con él 2 días. Vimos las canciones, las escuchó, las palomeamos un ratito. Ensayamos un solo día con sus muchachos, con Yamil, con Cristo, con Chris, con Julie. Y en un solo día grabamos todas las canciones. La base rítmica, que era batería y bajo. Y nada más hicimos doblajes de voz y guitarra los siguientes 3 días. Entonces fue algo muy rápido. Yo creo que lo que se rescata de esto es que suena como muy espontáneo, muy fresco y así, muy humano, tocado así de una manera cruda, como debe ser el blues. Como me decía Junior Boy, me comentaba que el blues debe de ser sucio. No puedes hacer un blues fino porque suena demasiado blanco. Entonces este señor decía, hay que tocar así como si estuvieras arrastrando un trapo en el suelo, así sucio, mugroso. Así es el blues y es poderoso. Siempre va con una guitarra de poder, que es la que en este caso encabeza Junior Boy. Y así de sencillo. Muchas de las canciones que escuchas, se salvó el bajo, la batería y la guitarra. Y hasta mi voz en algunas. Entonces quedan en una sola toma quedó casi todo. ¿Qué tal, señor? Frankie Vélez, de
Efraín, ¿cómo estás? Al paso de los años has tenido muchos éxitos, tu sello es muy característico. ¿Cómo surge la idea de arriesgarte a hacer ese nuevo disco? Bueno, pues el que no arriesga no gana y en la música me gusta todo. Me gusta todo, me gusta, como te digo, desde la música afroantillana hasta el blues, hasta el metal. Un día voy a hacer uno de metal. Tengo canciones por ahí. Tengo una gama de composición. Yo compongo desde los 10 años, entonces estas rolas las saqué de mi parte bluesera, ¿no? Son como pequeños cajitas donde digo aquí hago blues, acá hago balada, aquí hago rock and roll, tropical, progresivo. Entonces quise rescatar estas canciones. Y arriesgarme pues es proponer algo de lo que yo hago. No hay, yo creo que si mis fans me han aceptado al Aragán todo este tiempo como es, y si parte de este disco de blues, en estas rolas, yo soy yo mismo, que es lo que busca la gente, la honestidad en la música y en la letra, pues yo creo que no hay problema. No sé, hay mucha gente muy recelosa, luego, que de pronto no, están como muy, muy, hay como un romanticismo con lo que es el Aragán y compañía, y no quieren caminar conmigo hacia otros horizontes, ¿no? Yo siento que lo puedo hacer porque lo quiero hacer. A ver, acá te la dan acá. Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Retomando el nombre de Raíces, ahora ya no es el barrio, ya no es como lo era. Claro que no. Y ahora el barrio piensa en el estilo, pues. ¿Qué es lo que quiere decir este disco para el barrio que sigue siendo ¿Por qué raíces? Ok, yo me lancé a la tarea de buscar las raíces de lo que yo, de la música que me gusta a mí. Parte de esa música es el blues, y parte de lo que hemos hecho con Aragán tiene mucho rock and roll. Se dice que el blues es el padre del rock. Entonces nos aventamos a buscar esa raíz. Le llamo raíces porque busqué a las personas que hacen el blues. Busqué a las personas que son los que han hecho el blues y los que lo inventaron. Entonces me lancé a eso. Es un disco lleno de sentimientos, donde logramos sacar ese feeling de Junior Boy, y unimos mis letras con su forma de tocar la guitarra. Entonces nos lanzamos a eso, hacia mis propias raíces, que es mi propia composición, todo lo que he vivido en el barrio, aquí en la Ciudad de México, todas las historias, y de pronto retomarlas con una persona que puede sentirlas. Entonces yo siento que es un disco muy, muy sentido, muy sentimental, y que, pues sí, definitivamente nos vamos a la raíz del rock, del blues, con las gentes que lo inventaron. Entonces nos lanzamos a eso y rescatamos esta producción que es, pues no sé si se haya hecho algo entre México y Estados Unidos, estadounidenses y mexicanos en este sentido, pero pues esto es lo que lo hace interesante. Allá, a ver, 7 millones de copias vendidas, Daniel Torres de Rockfield, 7 millones de copias vendidas en toda tu trayectoria. ¿Cómo te sientes en este nuevo material? Y aparte, ¿por qué incluir el chamuco? El chamuco fue como que el pilón. Íbamos originalmente a grabar 8 canciones y salió por ahí, dijeron, pues a ver otra más, y la palomeamos. Y así como quedó ahí, es como la presentamos. Pues después de tantos discos vendidos, de rolar por todos lados, pues presentamos esto que es como un nuevo libro al público. Y
y a ver cómo lo reciben. Esperemos que lo reciban con mucho cariño, porque las rolas son espontáneas, frescas y sin rebuscarle. No pulimos mucho la voz, no la afinamos. Hay dos duetos con Junior Boy que suenan también muy chidos. Entonces, es una nueva propuesta. Chava. Luis, ¿subiste hace poco un video a la red hablando de la situación de que estaba pasando alrededor de los conciertos? Hubo mucha aceptación y también fue muy criticada. Polémico. ¿Cuál es tu posición todavía al respecto? ¿Sigues con esa misma idea? ¿Si ha servido para llegar algo a los oídos de público, de empresarios? ¿Has visto la respuesta? Claro que sí, yo creo que el público mexicano exige más, exige mejores producciones, mejor música, mejores presentaciones en vivo, y quieren que, pues por el precio que pagan, realmente tú les des un buen show audiovisual. Entonces, yo escuché un poquito la voz de la banda que se quejaba mucho de las condiciones de los lugares donde estábamos tocando, donde no había seguridad, donde a veces no había ni baños, donde los maltrataban a veces. Entonces yo sigo en esa posición, sigo en la posición de que el Aragán no se presenta si no es en un lugar pues donde la banda se sienta bien, digno para la banda, donde ellos puedan escuchar bien, haya un buen audio y que se vayan contentos. Si pagan 200, 300, que se vayan bien contentos. Y sí, sigo en esa posición, ¿no? Ya estaremos apareciendo por ahí. Sí, hay una posibilidad de... Ah, claro que sí. Sí, siempre. ¿No se sumaron tantos artistas? ¿Tú pensabas que a lo mejor algunos grupos se iban a unir a esta especie de campaña? Pues pensé, pero era como estar soñando. No, yo lo hago, lo que ha hecho Aragán ha sido por su cuenta, sin tratar de jalar. Se les propone también, pero yo sé que muchos compañeros, igual el Aragán, necesitan trabajar. Muchos viven de esto. Entonces no pueden darse a veces el lujo, o no podemos darnos el lujo de desaparecernos mucho del Distrito Federal y de conservar estas fuentes de trabajo, que son bien importantes. Entonces, pues, hay unos que no pueden parar. Tienen que estar tocando incluso en un bar cada semana, y no se les culpa, simplemente la renta está cara. Que sí se vio una crisis dura, ¿no? O sea, no es el que no avanzara, sino que iba hacia atrás, ¿no? Pues sí. Sí, yo creo que no benefician mucho esas tocadas, y porque no se les puede dar una buena presentación a la banda. Obviamente 20 varos por 5,000 que llegas a meter, no alcanzas con pues para pagar un buen audio que mínimo te cuesta 100,000 varos. Entonces es como un retroceso. Me sentí como que esas tocadas eran las tocadas de los finales de los 80s. ¿Te acuerdas? Sí, de una vez con dos sistemitas por lado y 5,000 gentes enfrente. Pero sí, Aragán está en esa posición de que hasta que no le demos algo, le ofrezcamos algo bueno a la banda, vamos a estar ahí. Hola, sí. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl Soriano, de la Catedral? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Comentabas este nuevo hijo que estás sacando y esta nueva fusión de ritmos. Quizás es una aventura bastante grande para ti. Independientemente de, como dices, el sentimiento que le metes a cada una de las canciones, bueno, de estas versiones, ¿qué tan difícil es romper la barrera para que, independientemente de que sea un nuevo ritmo, conserve la esencia no solamente de Aragán, sino de Luis Álvarez? Pues yo creo que desde que son mis canciones, desde ahí yo creo que se conserva. Sí, porque no puedo componer de otra manera diferente. Entonces se ha dado de esta manera y yo creo que la gente lo sabe, la gente lo siente. Yo con estos cuates me aventé un curso intensivo de blues. Digo, yo no soy un buen ni gran guitarrista ni cantante de blues tampoco. Lo hice lo mejor que se pudo. Pero fui a aprender mucho y pues realmente se me pegó un poquito de lo que hacen estos personajes y creo que es una buena grabación, que la banda lo va a tomar bien, porque
identifican muy bien mi manera de componer. Bien, entonces acá. Sí, ahorita pronto les... Sí, se va a hacer presentación del disco. Estamos nada más definiendo el lugar. Ya se los daremos a conocer a todos ustedes. Acá. Hola. Allá. Ya quería verte. Una pregunta. Entiendo que esto es un material que estás haciendo para toda tu gente. ¿Lo estás haciendo primero para ti solo, para tu gente? Y la segunda pregunta sería si es una nueva búsqueda en la que piensas continuar en próximos discos, o si estamos hablando solo de una experiencia, un experimento, y después continuar a lo que comúnmente la gente te reconoce por. Cuando hago un disco, lo hago para mí, para darme gusto. Siempre lo he hecho así. Aragán no es un grupo que se planee en una mesa de trabajo, ni un disco se va a planear para que vaya directamente a un público o algo así. Yo creo que es proponer algo nuevo. Y sí, realmente eso me ha caracterizado mucho. Por ejemplo, hicimos un disco que se llama Toque de Queda, que lo hice con los muchachos de Santa Sabina. Y lo propuse en ese momento, a mucha gente no le gustó, yo lo hice para mí. Sí, me gustó a mí y bueno, ojalá, siempre lo hacemos un disco pensando que le puede gustar a 1,000,000 de personas. Pero si no gusta, pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Generalmente compongo para mí, lo hago para mí y en base a eso, con ese convencimiento lo ofrezco al público. Y finalmente ese va a ser el camino de la regla. Sí pienso seguir. Como en el blues, funk, reggae. No, estoy haciendo un... quiero hacer un disco de salsa. O sea, ¿sería el próximo después de este? Tal vez. Tengo en puerta, como comentaba hace rato, compongo mucho. Tengo un costal de canciones ahí. Para hacer este disco agarré unas de ese costal y dije, bueno, voy a hacer estas. Este disco. Tengo una... el proyecto de hacer un disco de rock progresivo, por ejemplo, y también hacer un disco acústico, que eso ya lo he hecho en los acapelas más o menos, haría la acapela 3, por ejemplo. Tengo un disco ya en la mente para el Aragán y tengo uno un poquito alternativo. O sea, es la onda es de que utilizo todas mis influencias para las influencias musicales que he escuchado para componer y proponer un nuevo disco. Las letras, pues, las letras de Raíces, antes el Aragán estaba basado en letras salidas del barrio. Ahora en Raíces las letras son también del barrio, o ya son más adecuadas al blues que vas a hacer. Realmente son letras sentimentales, no tienen nada... No. Si escuchas el disco, no sé si lo hayas escuchado, no habla mucho de historias como que del barrio, urbanas, más bien habla de la vida, es más vivencial, del momento que está viviendo un ser humano nada más, ¿no? Si te sientes triste, alegre, si perdiste a alguien. Hicimos algunas canciones en alegría, que son más alegres para cantar y que llevan un mensaje medio chusco, y otras que tienen más tristeza, ¿no? Las dos variantes del blues, tristeza y alegría, más o menos por ahí. Oscar Monsiño, de 9FM. El año pasado salió el sencillo de este disco, Lobo, y en el video hay locaciones en Venecia y en París. ¿Cómo se comunicaría el barrio mexicano con otros barrios de otros continentes? Y también, ¿cómo el disco se situaría no más allá de las raíces mexico-estadounidenses? Hay que estar tocando, estarlo enviando a muchos lugares, tocar en festivales. Yo creo que la forma de ser, por ejemplo, del mexicano, que ha sufrido históricamente también mucho, tiene mucho que ver con la población afroamericana de Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, estadounidenses. Y sí, cualquier barrio, gran urbe, se identifica con las cosas que suceden aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal. O sea, si nos damos cuenta, lo mismo que pasa aquí, las mismas historias suceden en París, suceden en donde quiera, ¿no? En cualquier ciudad de Estados Unidos, sobre todo en Centro y Sudamérica. Tenemos muchas similitudes en ese sentido. Entonces, pues sí,
yo creo que sí va a haber una conexión. Vamos a lanzarnos con este disco hasta donde pueda dar. Creo que puede dar mucho. Aquí con el buen maestro Felipe, que me ayudó con la mezcla, y Jerónimo Borraes, yo creo que logramos un sonido que puede internacionalizarse. Luis, Felipe, hola. Carnaval, ¿cómo estás? Bien, gusto en verlos. Oigan, en esto de raíces, ya que se habla de blues alegre, de blues triste. Hola, Shana. No, es que este es el blues triste. ¿Puede haber influencia o un seguimiento de lo que se hacía hace muchísimos años con las raíces del blues, que de ahí salió el rock, todos sabemos? Y Johnny Hooker, Gibbon Walker, Mama Vilmente, incluso es la intérprete original de Perro Callejero, que es San Luis. ¿Esto es una secuencia o parte de Aragán de un punto determinado? Pues el punto de donde nos encontramos fue conocer a esta persona, que es, y verlo tocar, tenerlo de cerca y ver cómo de su guitarra es Gibson, es una Gibson Florentina. ¿Cómo podía sacar esas notas? Yo creo que el punto de partida es ahí. No lo tenía pensado, no tenía planeado, pues voy a hacer un disco así, le voy a dar continuidad a esto ni nada. Simplemente lo conocí, me prendió su forma de tocar y pensé en un proyecto que tal vez no se le había ocurrido a nadie, pensé en ese momento, y le propongo hacer este disco. Le propongo hacer este disco que finalmente viene siendo la unión de dos formas de pensar, de dos naciones, dos culturas que somos muy diferentes, y muy diferentes a pesar de todas las diferencias socioculturales que hay, pues hablamos el mismo idioma, que es la música, y ese es nuestro punto, el corazón es el punto de partida para hacer este disco en especial. Gracias. Sí, señor. Luis Álvarez tiene, aparte de un gran corazón, un gran oído. Eso es muy importante, porque él vio que la primera mezcla que se hizo del disco, la cual se hizo en Dallas, estaba bien hecha, pero estaba muy elegante, justamente como decía. Se acercó a Jerónimo y a mí y nos dijo: ¿saben qué? A esto le falta un poco de mugrita, le falta, hay que ensuciarlo. Entonces nuestra labor fue colaborar con Luis en la parte de ingeniería para ahora sí que con hertz y con decibeles y ecualizadores y procesos, y a base de quitar cosas que se le habían puesto. En el caso específico de Junior Boy, su guitarra estaba procesada para sonar muy elegante, y ese no era el sonido original, porque a mí me tocó oír los tracks como fueron grabados en directo, y sí estaba procesada para sonar muy elegante, y ese no era Junior Boy. Entonces, y había que subirle a la guitarra de Junior Boy para que estuviera como la voz de él y la voz de Luis. Eso es una cosa muy importante. Y aquí mi gran compañero Jerónimo te puede especificar, porque él sí es ingeniero, yo no soy. Con más detalle, ¿qué es lo que hizo para lograr esto? Digo, trabajar con Luis siempre es un placer. Digo, trabajar con cualquier artista como ingeniero es un placer. No importa ni siquiera el género. Cualquier ingeniero debería estar preparado para trabajar con cualquier género, no nada más. Pero bueno, en este caso estuvo muy interesante el proceso de la grabación. Se mantuvo de una manera muy clásica, se grabó en cinta, en 24 tracks, 2 pulgadas.
Eso le imprime una característica muy específica al audio, el tema de la compresión de cinta, de la distorsión del quinto armónico y del tercer quinto armónico, que son como las cosas que definen también y que definieron el sonido de los discos de los 50, 60 y 70. Definitivamente no podíamos porque no teníamos, y ahora ya es un proceso un poco muy costoso tratar de mezclar en análogo o mezclar en una consola de formato grande. Y vuelta a lo mismo, el problema de estas consolas de formato grande es que no hay una manera de regresar al día siguiente y volver a oír exactamente cómo, porque la consola se va calentando y va cambiando el sonido, hay como muchos factores. Entonces decidimos quedarnos en el rango digital para mezclar, obteniendo ya el sonido de origen con estas características. Y después hicimos un par de procesos aparte, se llaman compresión paralela. Y en la batería, en las guitarras, en los bajos, que es precisamente lo que hacían esos ingenieros de los 60s y 70s, que hacían que engordara el famoso mugroso o lo sucio. Ajá. Inclusive en uno de esos canales de compresión paralela había un distorsionador, todo un armonizador y otros procesos dinámicos afectando a la señal, y eso fue lo que logró que el sonido se pareciera más a los discos que se produjeron en ese tiempo, ¿no? Ya después se mandó a Nueva York con Oscar Zambrano también para darle otro, y con él también hubo un trabajo de decir y de pues tratar de no emular el sonido de ese momento, porque ya no se puede, pero de tratar de eso, de lo caliente, lo que nos gusta de ese sonido de los discos viejos, tratarlo de recrear en este, y creo que se logró un resultado muy muy positivo. La gente de Estados Unidos estaba impresionada, de hecho decían que vayan a Chamuco ellos también, etc. Ya había varias bromas ahí con los masterizadores, y pero fue muy agradable, fue muy muy padre ver todo el proceso entre los tres de llegar a eso, ¿no? Porque de repente uno puede tomar ciertas decisiones con efectos y que no cuadran completamente a la idea del artista, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos compaginamos muy bien para lograr la idea que tenía Luis y lograr este disco. Luis, ¿otra vez? Sí, no, ya hicimos equipo. Sí. ¿Cuál es tu canción preferida del disco? Del disco, pues son varias. Tenemos, por ejemplo, el blues de Chris, me gustó mucho cómo quedó. Mi liberación también. Y es por Elvis. Son de las preferidas. Aunque te podría decir que lloré también. Casi todas. Luis, ¿cuál es el secreto o fórmula con que Largan, tanto como banda, Luis Álvarez, han sabido en una opinión personal navegar entre Londres y Irlanda? ¿Eso cómo se logra? Pues siendo honesto contigo mismo, sacando notas sinceras de tu corazón, y también en las letras, pues haciendo algo digerible y que llegue directamente al corazón. Yo creo que por ahí está la onda. Hay veces que le damos al niño interno que tenemos todos, y es eso, como que hablar el idioma del corazón con nuestro público. Sí, ya estamos por firmar. El blues de Chris. Vamos a hacer ese video. Sí, para promocionarlo más. Luis, acá arriba, ¿cómo se da la relación con Intolerancia? ¿Qué te decide de venir de un trabajo independiente absolutamente financiado por el Aragán? Entrar a una disquera como con las características de Intolerancia, esa sería por una parte. Y por otra, ya convenciste a los blueseros estadounidenses. ¿Buscas, te interesa convencer a los blueseros mexicanos o a la banda del rock urbano? ¿Le interesa eso a Luis o solamente es presentar su propuesta y esta evolución que ha tenido en los últimos años el Aragán? Pues es la propuesta. No tratamos de convencer a nadie de con este nuevo disco ni nada, como te digo, fue algo espontáneo. El primer paso, que fue convencer a Junior Boy de que tocara con nosotros, pues fue, eso sí fue una labor de convencimiento, pero fue al mostrarle las canciones nada más. De ahí pues realmente no
no creo que es un nuevo disco, nada más lo presento como un nuevo proyecto. No por eso deja de ser importante para mí. Es un proyecto que le tiramos algo muy grande. Y pues realmente creemos que si se convence, y si la gente se convence, es porque lo siente en el corazón. ¿Se va a ver afectado en las demás rolas que toca el Aragán en vivo después de esta cercanía con estos luceros? No, vamos a montar algunas de este disco, unas tres. Y venirnos con intolerancia, pues realmente creemos que la compañía está en un gran momento. Así como el Aragán y compañía también lo está. Y creo que en este momento no hay mejor mancuerna que estar en esta compañía, que es joven, que está creciendo mucho y que creo que cubre todas las expectativas que tenemos de distribución, de promoción, de hacer proyectos. Están muy abiertos a hacer cosas nuevas y abiertos a Aragán y compañía. Gracias, sí, gracias Felipe. Felipe Sousa. Señores, me han quedado mis clases, mi corazón se queda con ustedes. Gracias, Felipe. Sí, señor, es usted muy preguntón. ¿Cuál